Feliz año! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? <laughs> ¡Happy New Year! <laughs> we won't call about things awake. But this is it support? Is that support game? A uh, support, a uh, co-op game? <laughs> ¿Cómo están, niños? ¿Cómo están? Me echaron de menos. Hace. <laughs> spitting, spitting. <laughs> Hace un año que no les veo. <laughs> ¿Cómo? Que no tiene gracia. Ah, ah. ¡Ay! Eso no nos muermos. No se ríen de nada. <ríe> ¡Hola, jefe! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Tintín! ¿Qué tal? <laughs> ¿Qué tal a todos, niños? Bueno, hoy hemos hecho un experimento. <coughs> Básicamente, hoy hemos avisado por Instagram. De que tenemos directo, bueno, por Instagram y por Twitter, creo. Si no ni sepa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ay, ay na ¡Nadie! Na wow. Pavel, ¡Thank you! ¡Thank you so much! Oh my god, and then uh, the bot's gonna read the. <laughs> this message, right? This is a mix of uh, Salsa Tequila song and. and, and cute things? <laughs> ¡Ah, ah, ah! What the.! ¡Ah, <laughs> oh, Thank you! Thank you. Thank you guys. Okay, you are crazy today. No estoy locito, soy me parece bien. Me parece bien. ¿Qué tal? Bueno, cuéntenme. Bueno, yo I'm, I'm going to uh, explain what I did um, at the end of the year. Ah, uh, voy a explicar lo que hice al final del año, al final. Uh, okay, I'm going to read the message because uh, the bot uh, I think it doesn't read the the this message I don't know. Sniffy sniffy is made a smallest punkiest person. <laughs> I must wish you a happy new year. Christmas and Merry New Year. Happy New Year to you too, Favin. Thank you, thank you. Salsa Tekila Corazon de la cerveza. <laughs> thank you, <Crujiente> banana. <laughs> what? <laughs> Los pinguinos están en el butter. Your breath smells like peaches. Okay, that was weird, but <laughs> thank you, thank you, Favin, thank you. Saki! So muito obrigada! Ok, eu acho que você estava esperando Todos juntos? Para seus para eles? Obrigada, obrigada! Muito obrigada a todos! Obrigada! Meus pais se colocaram muito pedos! Ah, Contem-me vocês primeiro! Contem-me como passaram o fim de ano! Os croissants estão golpeando! que debemos suponer que fueron los franceses? Los croissants. No, no son croissants, son Dino Nuggies. No son croissants. Día 34 de diciembre. Oh no, 34. 34 de diciembre. La, la gente pensará que es 3 de enero. Te imaginas. Ay no, es como 2022 parte 2. Qué terrible. Pip, pip. Hola, The Rock, ¿qué tal? Hello, hello. Pues el fin de año solo como siempre? ¿En serio? <laughs> ¿Y cómo que como siempre? Es que es un normal, te lo digo. Es una recopilación muy culera de canciones. I'm gonna stop the playlist. I like this. Ooh, nice. Esta se me gasta. Eh, les voy a contar lo que me pasó en el mar. A ver, huevito, cuéntanos. Cuéntanos, huevito. La pasé en casa de mi abuela con la familia. La verdad es que quería tomar vino, pero no había. Oh, ¡Vino! A mí no me gusta el vino. A mí no me gusta el alcohol. A usted le gusta el alcohol. ¡Eh, hey, Javi! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está muy bien. Estoy muy bien. Bueno. <laughs> bueno, pasan cosas, pero bueno. Estoy bien. Dentro de lo que cabe, yo estoy bien. Yo comí de todo, ay, yo también comí un montón. I eat a lot. Mm, feliz año más, sí, sí, sí. Ustedes comen rosca de reggae. The translator thingy isn't drugs, I think. Ah, uh, yeah, the translator stopped working, uh, I think. Moldjako? Well, then I haven't contacted Juan, uh, who uh, wrote the code. To, the, to that bot, so i think uh, uh, we, we don't have translator we don't have a translator that's sad but well i think uh, anyways it, it doesn't work like mm, so well <laughs> yeah, yeah, yeah i should uh, turn it off mm, maybe for next stream i will just remove the, the bar <laughs> so let's stop into the certainly angry little german, german man You German? Resubido, Juan. Juan, es que, eh, Juan, si estás viendo esto, Juan, el bot no funciona. ¿Qué es una rosca, una rosca de reyes. Es una especie de... ¿Qué es eso? Es una especie de, de bizcocho de pan, dulce, eh, en el cual lleva un, lleva un muñequito dentro Y al que le toca el muñequito, pues eh, pasan distintas cosas. Y... <laughs> um, me a un poquito la rosca. A mí sí me gusta. What guy from uh world... hey, what the bad guy from Hilda? Dulce leche. <laughs> no, 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 no. I was talking about uh I don't know if you eat uh like uh, uh, uh what was the name for biscotto? Mm, it's a a type of uh cake but it's only the bread. And it has a, um, a a little figure inside the the bread, and it's a surprise. And if you find the the, the figure, you have to pay the the cake. <laughs> but it's a, a typical case. It, it's, uh, you, you can buy it only uh, on, this, um, on these days. Oh, hola, chino, Soy el random promedio de kids sí te conozco bebé, ¿qué tal? <laughs> like cake, mm, yeah yeah, me me we like cake, uh, but that cake is special, okay? Because it's not only um, normal cake. It's, um, um, it's like uh, it has a fruit on the top and sugar, and it's filled with cream, with uh, whipped with cream. Me lo de haciendo mi mamá, me vio y me mandó a la mierda. Come on! <laughs> Come on. <laughs> yeah, but it's not biscuit because biscuit is soft, and Rasconi is not soft. It's well, it's not. It's not hard, but it's not soft. It's middle. The middle. <laughs> cream and cake? Yeah, cream and cake. Angel food cake. Angel. Angel. <laughs> Has fruit uh, and whipped white cream. Oh, angel food cake. Uh, oh, maybe it's the, that's the name. Angel. We discovered the name. similar. similar. But I don't think it's the texture, but it's similar. Yeah, 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 Dani. It says crema pastelera. como nata, crema pastelera. I tried. Yeah, I tried hard. You almost got it. But it's, uh, I think it's uh, typical only, only in Spain, and maybe Mexico. I don't know. I don't know. Aquí se le dice crema. Uh, Johnny, hola Johnny, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? A ver, huevito nos cuenta. Y primero leo a que dices, espero que empieces eh, eh, de 10 de 10 este año, Mosi, que logres cumplir tus metas y cumplir tus sueños que más anhelan tu corazón. He empezado el año de puta mierda, pero no pasa nada, no se preocupen. So, lo sobrellevaré. <laughs> o sea, lo sobre llevaré. quizá no. <laughs> no dice huevito, el primer día me metí al agua, me revolcaron, soy sola, así como... ¿Cómo voy a abrir la boca? ¡Uy! Que... Ah, mucho asco. No ah, mucho tragar agua salada. Respiré bajo el agua. Era salada. El último día me revolcaron tres olas y, y, y casi, casi moriste, ¿no? Se me metían las manos. Yo feliz con mis chatos, mis dulces, mi dona, mi. Ah, estoy feliz. Estoy feliz. Estoy feliz del huevito ahí en su salsa. Hola, Lucario. ¿Qué tal? Bienvenido. Mira. antes se viene el rascón de rey. Ah, ah, ay, qué. Oye qué pasa, Alex? Muchas gracias por tus compras, mi amor. ¿Cómo estás? Mm. Bonito. Feliz año. Happy New Year, again Lo que dijo muy importante. Those noggies? Yeah, those are Dino Noggies. I love them. I I I bought on a coffee um from a coffee um user. Uh, but I, I can send you the, the the link. Yeah, yeah, yeah. Those are perfect. <laughs> Those are perfect. Uh, at first, I, I thought the, the the they were cookies because I I love eating dinner cookies. But no, they're not cookies. They're uh, nuggets. Oh, <gasps> Thank you. Level two so. Thank you, thank you. Happy New Year to you too. Thank you, thank you. Muchas gracias. <laughs> Muchas gracias, chicos, por todo. Thank you so much. You're being so, so 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 kind today. That's the new year, I think. <laughs> Estás siendo muy amable, so ¿eh? Eso es lo que tiene el año nuevo. Pues si sabías que este es el año del conejo? Espero ver un outfit para mi cumple. ¿Cuándo es tu cumple, Mario amor? Dime. <laughs> ya, ya, tú sabes que el de coneja está, ¿no? <laughs> I like, uh, 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 dulce, dulce. Hola, dulce. I like making air fried nuggets with cheese in the middle. Oh my god, tost. Sounds delicious. Ah, oh, ah. <laughs> wow. Okay, meeting <I'm> nuggets. <laughs> Dos veces con mami. Sí, ya tres. Ya tres. Wow. Dolce. Muchas gracias, mi amor. Te amo, bebé. Te amo. Hola Milio, ¿qué tal? ¿Quieres sentirnos verte en vivo? ¿De que verte en los shorts de Insta? ¿Vienes de Insta, bebé? ¡Ay, bienvenido! ¡Es distinto! ¡Ah, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es distinto? ¡Oh, my god! ¡No soy la misma! ¿Por qué no soy la misma? Creo que su suena igual y todo, ¿no? Ya me vais a traumatizar. Pasó mi amigo de Japón la comida del año nuevo con el tigre y el conejo. ¡Oh! ¡Ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah. ¡That's right! Uh, this year is the rabbit um, year. Oh, Danny, that's why. That's why I got it now. Oh, no, no, that, that's a spoiler. No, 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 I, I, I won't spoil anyone. It's <laughs> my wife on Instagram. Hola, Mano. ¿Qué tal, Mano? How are you? Bienvenido al canal. espero que te lo pases muy bien en mi Twitch. <laughs> Espero que te lo pases muy bien aquí conmigo. Bueno, con todos nosotros. Aquí somos una comunidad muy linda, muy unida. And, si quieres también se pueden unir al Discord. Remember you can join our Discord. We have Discord. Y ya. Yeah. that's it. <laughs> Dijo Mana, se le salió la causa. Hola Mana, hola Cero. No entendí lo que dices, lo que dijiste en tu primer mensaje, pero te quiero igualmente. <laughs> Espero tengas planes para un stream el día 2 de mayo. Es mi cumpleaños. Espero que me felicites. Claro, te encantaré el cumpleaños. Si quieres, que le envíen un outfit a Mario para que se disfracen su cumpleaños. Oigan, tengo muchos planes. Uh, I have plans for this... Um, uh, April, April X-Season. I don't remember the, the, the name of that... Of that uh, Uh, tengo planes para, para Pascua. Tengo muchos planecitos para Pascua relacionados con un conejo. <laughs> se arregló finalmente el tweet. Mira, no lo sé. La verdad, no lo sé. Yo estoy streameando pues, porque, porque se echaba mucho de menos. ¿okay? Ayer intentamos streamar en, en TikTok. Y TikTok se, se, se nos cayó directamente. Me decía: Señorita, es usted menor de edad. Usted no puede streamear. Así. ¿Es usted menor de edad? ¿Por qué está streameando? Y yo dije: Pero no soy menor de edad. O sea, güey, tú tienes mi, mi pinche ID. Mi pinche identificación la tienes porque me la pediste para cuando yo intenté monetizar TikTok. Y igualmente me dijiste: No, no puede usted monetizar TikTok. Y fue como. Si ya tienes mi ID, ¿para qué putas me.? Ay, Diosito. Bueno, en fin. He escuchado que eso le pasa a más VTubers, así que pues ni modo. Ah, cabrón, eres de Chile. No, no, no sé, Chile. ¿Qué o son sea, Una jerga peruana. Oh, eres peruano. Como nada, como nada. Ajá. Vivo con el miedo de cumplir año en un viernes 13, oh verga. Pues se si quedas de España? Ah, bueno, yo, yo soy de dos partes. Y es que me ha dejado bastante a la tan, por eso eh, Tengo un poco de todo. <laughs> uh, have you lit top You uh, to the realization just made me you don't want it. To... <laughs> yeah, 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 Because I, I, I didn't know it was the the, the rabbit year. Eh? <laughs> Someone told me a uh, few a few days ago. <laughs> But I have noticed. Saludos de Perusa Perú, 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 Salen. Perú, Salen. Es cumpleaños. Mi cumpleaños es el 18 de julio. Desde Sevilla te vemos, Mochi. Saludo a tu tendencia sevillana. Un saludo. Un saludo a todos los sevillanos que me están viendo. Menos a <laughs> nah, Shio. Es bromita. Está chiquita, soy chiquita. Eso me dijo. Eso me dijo TikTok. TikTok básicamente me dijo, me dijo, señorita, usted suena como una niña. ¿Dónde está su papá? Entonces yo le expliqué que mi papá se había ido hace muchos años. Y bueno, igual me cerraron el el directo, así que pues, lo intenté abrir dos veces. Lo intenté abrir dos veces el directo y, y no y no fue. Así que ni modo, ni modo. ¿Qué anda pasado? Uf, eh, es muy frustrante, ¿eh? Es muy frustrante intentar streamear y que no te dejen streamear. Porque cuando tú, eh, cuando te pasa eso, lo que hace TikTok es que te pone eh, una restricción y no puedes volver a abrir stream en 10 minutos. Entonces, claro, es una mierda porque tú te tienes que esperar los 10 minutos, volver a abrir y al instante me lo volvió a tirar. Entonces yo dije, oye, me voy a mi casa, llevo 20 minutos aquí esperando para nada. Así que bueno, me voy a comer una fruta que tengo aquí. I'm hungry. I haven't had my dinner. The majority of the days are string dump. <coughs> Mademoiselle. Qué mãe, eh? hmm. 28 de julio. No, 18, 1, 8. Hola, Belic. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belic? Es <coughs> difícil Tus tweets son geniales, ¿te imaginas? Me pongo a leer así todos los comentarios Venga a Twitter, tus tweets son geniales, es grandioso coincidir en el horario de saludos del trabajo Te veo uy, ¿de dónde eres Cero? Cuéntame, cuéntame Sí, hemos esfuerzo un montón en, en los tweets, ¿no? ¿eh? Esfuerzo un montón en los tweets ¿Te ¿Vieron el último de ayer? El de metamorfosis Hey. Frota, frota. Así te responden pronto. Sí, mandé un ticket. Igual eh, mi, mi hermosa manager me está echando una manito. Frota, frota. Una ¿No, mandarina, no. ¿Tú manzana? Y pera. Mm, con esa música de fondo. ¿Qué ¿Sí conoces? Este es Spy Family. Ahora mismo. Vengan en Instagram para ver en directo. Hola Sanville, ¿qué tal? Y hola loca también. ¿Qué tal Aero? ¿Cómo estás? Hacía un año que no te veía. Creo que me confundido entre... ¡Ay, qué paso! Me confundo entre usted, señorita y otra persona. ¿Con quién me confundes? ¡Tampa! ¡Qué por los bits, mamá! Muchas gracias, bebé. Pero manga me gustó. No mames. No mames, Mario. te traumatizante metamorfosis, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué vendo? La de Amo de casa. Había un manga de eso. Ay, yo me gustaría verlo también. Está bien. Me recomendaría Metamorfosis, ¿verdad? Bueno, básicamente, ustedes aquí van a encontrar: los que vengan de Instagram van a encontrar streams de calidad en los que la mochi se pone a dibujar, a contar su vida, a comer y a decir pendejadas. <laughs> Te van a hacer una encuesta por Insta para ver de dónde son ustedes. Me da mucha curiosidad. Porque creo que en Tiktok la mayoría de mi público es de Latam Pero por Instagram no sé Yo también hace un año que no te veo <laughs> ¡Qué casualidad! <laughs> Yo también, tío, what the fuck ¿Te gusta el popo...? ¡Qué pollo! ¡Dalfe! <laughs> me has tirado... ¿Qué me has tirado? ¿Es, es una berenjena? ¿Alguien se...? ¡Oigan! ¡Oigan! <laughs> Les de muchas Mami. gracias y a vos también. ¿Van a sacar trailer de la parte 2 de Tulore? Um, no sé, pero. Este año. Se viene madre. Este año se viene madre. Mosi, este año vas a sacar trailer de la parte 2 de Tulore. Me cuesta mucho. Me cuesta muchísimo. Um, Animar el lore, de verdad. O sea, me cuesta el alma. El alma y el espíritu. No nos enseñaste las galletas del año nuevo. Mira, me pasó algo, ¿vale? Digamos, con contexto. Yo hice unas galletas en, en, en Navidad. Yo dije: Voy a hacer galletas. Las voy a hacer con mermelada. En el centro, porque esas son mis típicas... Mi, mi, mis galletas favoritas, ¿ok? Las que llevan mermelada de fresa en el centro. Entonces yo me miré una receta y yo me hice la masa de las galletas. Me la hice ahí en Chinga loca. Me la hice... Y enseguida estaba ya eh, con la masita. Entonces lo que hice es que las metí al horno. Entonces hubo un pequeñito accidente. ¿Cuál dirán? Bueno, pues... Si van a hacer galletas, póngalos sobre una superficie plana. ¿Se han visto que los hornos suelen tener una rejilla, ¿no? Una rejilla así de metal y luego pues tienen la bandeja. Ok, pues yo la mochi lo puso en la rejilla. ¿Qué pasó? Que las galletas hicieron, hicieron así. No puedo explicarlo mejor. Entonces, como por los lados un poco se desbordaron. Un poquito se medio desbordaron, entonces. A ver, las del centro quedaron bien, gracias a Jesucito, nuestro Señor. Pero unas cuantas pues, su sufrieron un accidente. Machibani es mejor que madre, ¿tú crees? Puede ser, ¿eh? <laughs> ¡Hola, gos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como dijiste en un video de Instagram, te digo. Uh -uh. Se me olvidó el nombre, pero tienen casi el mismo diseño, pero es el eh, él es hombre. Ah, ok. Y luego entro dedicando poemas pensando que es usted, señorita hermosa, pero es vato y todo. No entendí. <laughs> o sea. Pero tienen casi el mismo diseño, pero él es hombre. Y luego entro dedica dedicando poemas pensando que es usted, señorita hermosa, pero es vato y todo. ¿Pero quién es vato? Yo. Entendí. Bueno, no sé, si me has insultado. <laughs> no me he enterado, ¿ok? <laughs> si me has tratado de insultar. Eh, no, eh, no me he enterado. Eh, ¿Ok? <laughs> Así que bueno, mmm, ya fue. Ya sé lo que hiciste, que me... <laughs> Mario, no, no me insultes. <laughs> Las galletas tenían forma de qué Pues hice galletas con... De hecho, tre creo que tengo una foto. ¿Quién dijo que Vani es mejor que madre? Lo dijo Mario. Lo dijo Mario. Esperen a ver si tengo una foto de las golletas. Porque sí que tengo foto. No es insulto. Ah, vale. Ok. No es que... No entendí. Yo dije... Bueno, yo, yo, a lo mejor me está insultando. Es que soy vtuber. Estoy acostumbrada a que me insulten. No, no se preocupen. ¡Ah! Sí tengo la foto. La voy a poner por, por, por Discord. Se las voy a mandar por Discord. A ver. ¿Cómo hago eso? Que estoy boomer. Que no sé. Discord. Mm. Tanto Ahí está. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. ¡Sí! ¡Sí! <laughs> Esas pedas que tienen un diseño parecido al tuyo. Oh, me, me han comparado con, con, con mucha gente. ya. Me han comparado con Akira. Me han comparado con con Van bon también. Nari. Eh, ¿Con quién más? Creo que con nadie más. O sea, creo que con nadie más. Miren arriba, es un pibe que tiene un diseño parecido al tuyo. Hmm. No sé quién es, pero bueno, da igual. <laughs> uh, me metí a cuatro en la boca. Ay, sí, oh, qué cochina. ¿Akira no te llama? No, es Akira aquí aquí era Virtual, creo que se llama. Una niña muy linda. También es albinita. Sí. ¿Te compararon con Akira? Sí, de hecho me dijeron que sí era ella y es como, bueno, nos parecemos, pero tampoco... ¿Tiene sí, parecido, diseño parecido? Imagino será tu hijo. Es que yo solo tengo un hijo. Yo solo tengo un hijo que es Easy, en la comunidad hispana. ¿Cayetas? Sí, vayan a Discord. Me no muero con el lipo. Bueno, eh, las galletas, he de decir que las hice, quedaron muy buenas Si quieren les paso la receta, quedaron muy bien Quedaron super bien Hola Lapis, ¿qué tal? ¿Qué tal? Las galletas yo recomiendo encarecidamente que las hagan También hice hice pavo También hice pavo Estuve pinchando al pavo ¿Saben? Estuve pinchando eh, vino blanco Y lo rellené le rellené el pavo. Fue muy raro, ¿eh? Rellenar un pavo. La textura del pavo eh, es como... Es como... Me recordaba mucho a mi gato, Henry. Eh, muy, muy, muy raro, ¿eh? O sea, eh, súper extraño porque yo sentí que tenía el cadáver de Henry en mis... <laughs> o sea, puede sonar raro, pero... Ay, Diosito, no sé. Me dio mucho mal rollo tener que rellenar el pavo. ¿Cómo quedó el pavo? Pues bien, es que, men, es pavo, o sea, el pavo, pff, yo qué sé, está bien, <laughs> sin más. Yo soy hijo no reconocido de Moshi, se fue por cigarros, sí es cierto, sí es cierto, tiene razón, tiene razón, bebé. Espero que no se haya quemado, eh, no se quemó, quedó bastante bueno. Quedó bastante bueno, luego eh, me hice unos tacos con, mi... con lo que quedó de pechuga. Me hice unos taquitos ahí, ¿eh? una tinga de, de pavo. Mmm... El pavo no se hinchó No, el pavo no se hinchó <laughs> Sí o no <laughs> ¿Te imaginas? Se hincha también Es como que... ¡Oh, ¡Va a explotar! <laughs> no le metiste la mano, le metí toda la mano ¡Ay, que se me laguea! Le metí toda la mano por el... Mm. <laughs> Pobre pavo Pobre pavo Qué lástima, me dio cocinar gato ¡No, no! ¡Ay, voy a en un chorizo! <laughs> Tony. Não... Hola, Ivana, bem-vindo, que tal? Oxi, oh, graças por tes beats, bebê. A, a ver. Ah, me la veo! Ah. me entender esto. Mentras helenabas ao pavo, estabas imaginando que helenabas a tu gato. Meio assustada, asustada, me assustada, meio asustada, mid asustada. Não, cállate, eu não he dicho isso. Bueno, pode que se haya interpretado assim. Espérense, que me um Eh, puede que se haya interpretado así. Pero no es así, mi niño. Es que en el pavo yo hice... A ver. Vale, ya. A ver. ¿Te ¿Si revives pedazo de mierda? Ok, pues en términos de stream... No tenemos stream. En términos de modelos si no sabe ¿eh? el modelo, la puta. Oye, espérense, voy, voy a reiniciar. A ver. ¿Qué coño pasa? Mochi, ahí. Casi te perdemos. Bueno, ya está. Es peligroso quedarse sin batería. No, no lo olviden. yo veo jugado esta <laughs> carta, fallo el modelo. Sí, eso verdad <laughs> por eso pedí aclaración dale que voy, okay, voy a explicar mira el pavo tiene dos fases una es la de engrasarlo por fuera y echarle la sal la pimienta y las especias que tú le quieras poner entonces qué es lo que yo hice pues metí mano al pavo por fuera primero ¿sí entonces me di cuenta que sus músculos y su carne era como la textura de un, de, de un gato ¿Qué? De un gato. Y luego lo fui a rellenar. Pero eso ya es otra historia. De o sea, eso, eso me dio asco. Porque estaba metiendo la mano en un cadáver. O sea, fue muy raro. Muy raro. No, 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 no. No, no, no. Le dio la chiripior. Qué malo, güey. Sacaste sal jamón. Salió buen caldo con el huesito. Soñé que tiraba el jamón a la basura. Por algún motivo. El jamón ahí está, en casa. Me dio la pálida. Me dio la pálida, ayuda. Lo normal es que hace mucho calor. Sí. Hola, Dimo, ¿qué tal? Estoy, estoy tratando de explicar cómo metí mano a, a un cadáver de un pavo para rellenarlo para Navidad. Lo tengo que explicar bien porque a lo mejor algún ¿Qué? moderador de Twitch entra ahora mismo a este canal y va a decir: ¿Qué está diciendo esta mujer de rellenar cadáveres? Entonces, pues a lo mejor me da algún problemita. Ya saben, muchas cosas. que pasan? jamón hay que colgarlo como una bandera en la cocina ay pues es que si lo cuelgas luego como lo cortas no no tienes sujeción para, para eso bueno cositas que me hayan regalado por navidad me han regalado una Alexa Alexa di hola Alexa di hola está muerta Alexa, buenos días. ¿Cómo ¿Me escucha? ¿Qué dice? ¿Qué dices de Frodo? No se escucha. Está, se ha puesto a hablar de Tolkien. Hasta pronto. Ok. <laughs> bueno, no se escucha, no pasa nada. <laughs> Mejor que no se la haya escuchado en realidad. <laughs> Me la voy... Ay, qué Ay. <laughs> a ver, te la voy a acercar a la Alexa. Mm, Alexa, sube el volumen. Sube el volumen, Alexa. Alexa, reproduce al música de Camela. Ahí está. Alexa, buenas tardes. Buenas. La palabra siesta proviene del latín sexta debido a que los romanos se detenían a comer y descansar a la sexta hora del día. Si no lo has hecho hoy, te animo a echarte una siestecita cuando puedas. Alivia el estrés, fortalece el sistema inmunológico y mejora el rendimiento. Y que lo digas. Alexa, baja el volumen. Buenas. La palabra siesta proviene del la... ¿Pero qué dices? Que se detenían a comer, ¿Qué dices, pendeja? A si no lo has hecho, te animo a una siestecita cuando puedas. Alivia el estrés, fortalece el sistema inmunológico y mejora el rendimiento. Y que lo digas. Es peor que el Furby, ¿eh? ¡Es peor que el Furby, de verdad! <laughs> a ver, espérate. Alexa, ¿qué opinas de los sevillanos? Perdona, no estoy segura. Alexa, ¿qué opinas de Sevilla? Sevilla tiene un color especial y una <laughs> feria de abril con mucho arte. Me encantaría ser el Guadalquivir para poder mirarla todos los días. ¡Oh, fu, ¡Oh, fu, ¡Oh, ¡Oh, Nos vamos a dormir. Sí, sí, sí. Oigan, díganme uh, qué cosas le preguntamos a Alexa. Porque se me hace súper... Interesante. Alexa, ¿puedes hablar como sevillana? Si necesitas asistencia, visita las páginas No, de es la idiota. Eh, tiene, tiene cosas. Ah, Alexa, cuéntame un chiste. ¿Qué le dice una iguana a su hermana? Somos iguanitas. Uf. En fin, uh, bueno, eh, también me han regalado una, eh, un masajeador de cuello, de cuello y de espalda. Estoy muy contenta con él. <laughs> Al menos no habla como, como, como la señorita Alexa, que ahora mismo eh, me escucha todas mis conversaciones, ya no tengo privacidad. <laughs> Alexa, ¿cómo rellenamos un pavo? Vale. Aquí que contesta Mira esta receta de pizza truzada de pavo, rúcula y queso tostado. Necesitas 40 minutos si es para dos unidades. ¿Quieres escuchar en detalle? ¿Busco más recetas de pavo o busco una receta distinta? No, gracias. Vale. La siguiente receta es solomillo de pavo con salsa de manzana en olla lenta. ¿Quieres los detalles? ¿Busco más recetas de pavo o una receta distinta? Entra un bucle. ¡No quiero nada! ¿Qué quieres cocinar? No quiero nada. ¿Qué quieres cocinar? No quiero nada. ¿Qué quieres cocinar? ¡No! Bueno, ya se ha callado. Los ingredientes son solo verdes, ¡No! cebolla, <laughs> zanahorias y algunos más. Empezamos. ¡Alexa! Ay, Alexa, ¡Alexa, cállate! Ok, hasta luego. ¡Ay, Dios mío! <laughs> Pero bueno, um... <laughs> eh, no sé qué estaba diciendo, ya me he desesperado esta mujer. <laughs> Por favor, no me dejes preguntarle más cosas, Alexa. Sí. <laughs> es muy desesperante. <a> <laughs> ¿Te has hecho algún autorregalo de Navidad? Bushi? Eh, pues mm, no, creo que no. <laughs> Creo que... No. Ah, sí, me compré varios mangas. Me compré varios mangas. Um, estuve muy nice. Estuve básicamente um, todos, los, todos los días de las vacaciones. Uh, 24, 25 y 26 también descansé. Uh, estuve leyendo manga y también me estoy jugando un Zelda. Um, el Zelda Manish Cup. yes ¡Ay, Diosito! ¿Qué quieres con <laughs> un bucle satánico? <laughs> ¿Quién está peor, Alexa o el Furby? Yo creo que, que... A ver, Alexa, ¿te gustan los Furbys? Lo siento, no lo sé. Alexa, nunca has hablado con un furby. Traducido de eu.co.u un furby es un juguete electrónico que responde al cariño de su dueño y canta y entretiene. mi amor. Bonito, bonito. Qué tal, qué tal. Dile que quieres cocinar. No, 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 yo ya no le digo nada más, ¿eh? ¿Cómo es con Naruto? No he visto nada de Naruto en este fin de semana porque tengo a la familia en casa, entonces pues la familia me va a ver que soy una otaku culía que está viendo anime en lugar de estar socializando con ellos y me van a Mandar a, a, a la fregada. Entonces, pues básicamente por eso no he estado viendo Naruto ¿Pondrían Pondría el Furby con pilas al lado de la Alexa. No, 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 no. No den ideas. No den ideas. No ven que vamos a crear aquí. O sea, ¿qué queréis? ¡Ay! ¿Qué, ¿qué queréis de mí? Yo sí, gracias. ¿Qué queréis de mí? Que el Furby y la Alexa se hagan novios. Y que tengan un hijo, y que entonces ese hijo venga por la noche y me mate. Eso es lo que queréis. Daniel, hola, bienvenido. ¿Qué tal? Nosotros aquí todos somos adictos a las másdas. ¿Cuál es tu Pokémon favorito? ¿Pokémon oro? ¿Oro plata? Sí, me gustan mucho. ¿Quién le quita su licencia de otaku de nuevo? No, cállate. No, no me quiten eso. ¡Ay, qué puña! Escuché que lo ponías de meta en el próximo extendible. ¿El, el qué? ¿El qué? Lo de juntarlos. El... el Forbi. Clipeado el VTuber versus Alexa. Escuche que lo ponías de meta en el próximo extendible. Brutal. brutal, brutal. Gracias a todos por los beats. ¿Tú eres la que me sale en TikTok? Yo soy. Yo soy. Soy yo. La que se marcha. Soy yo. Sin pedir perdón ¿Qué dibujar a Alexa con moñitos? Shh, cállate, furby, furbifiquen a Alexa ch, ch, ch. Cállense 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 El Furby tiene más dominancia sobre el Furby. El furby sobre el Furby. No, no, es que esto es a mi religión, le pertenece a las patas Oh, oh, es un nombre de cultura Sí, sí, sí los Pokémon no de los juegos. Girachi, mm, Girachi, como lo llaman. El extensible del 84 horas. ¿Cómo que 84 horas de extensible? ¿Qué están diciendo? Sí, Free versus Alexa. Uf, madre mía. Um, no sé ni qué decir. No sé ni qué decir, Dios mío. Qué terrible. <laughs> okay. ¿Quieren un Furby versus Alexa, Você en serio? un comando que tenía el Xbox. Si decías "Dandi, de comer", te ponía en contacto con Domino Pizza. Oh, sí. Oh, sí. A ver, Alexa, dame de comer. No hay problema. Y después ordenaré tus armarios. ¿En serio? Alexa? ¿En serio? De verdad. ¡Oh! Alexa, entonces me quieres. Lo siento, no lo sé. Alexa, no sabes si me quieres. Según la RAI, quieres es una forma derivada de la palabra querer, que usualmente se define, 1. Como sustantivo, cariño, amor. 2. Como verbo transitivo, desear o apetecer. Para más definiciones prueba Alexa más definiciones de quieres Alexa ¿Tú me amas? El amor es un misterio para mi algoritmo. Demasiadas variables, demasiados caminos. Alexa Pensé que teníamos algo especial. Perdona, no estoy segura. No Miguel. Nunca tendré su amor. Nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un cucharito. Bueno, oh, ni modo. Mochi, 69 horas. Cállate, Javi. ¿Cómo que se.? Cada vez dicen más. En fin. pregúntale si quieres ser mi sugar mommy. Estoy pobre. Oye, yo también quiero. Yo también quiero, es, es una idea de una multicorporación, tiene que tener dinero. Tranquilamos y algún día asistirán los chovits. Ojalá, ojalá. Frincionada por Alexa. Me han friccionado. Oh, Con tus sentimientos. Eran 86. ¿Cómo que 86? ¿En qué momento? No mames, bajé las horas. No mames, exactamente. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pedo? ¿Cómo que 86? ¿En qué momento? Tinkaton será el primer Pokémon de Pokémon y Pokémon Unite porque es más popular. ¿Quién es Tinkaton? No, no me sé los nombres de todos. Literalmente me fui un rato de cuando regresé lloró y no sé por qué. A ver, pues porque me, yo me he declarado Alexa y me ha rechazado. Me ha mandado a la friend zone. Alexa, ¿sabes lo que es la friend zone? Aquí tienes una respuesta de un usuario de Alexa Answers que he traducido. Llegan a considerar a alguien únicamente como un amigo. A pesar de su interés romántico o sexual no correspondido. Eso no me ha contestado nada, es como un político. Tú le hablas, es como un político. Te dice cosas y al mismo tiempo no te dice absolutamente nada. Bueno, en fin. Um, vamos a dibujar. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Vamos a estar. Um... <coughs> vamos a dibujar. Hoy tenemos que dibujar ¿no? a ¿Ayoru? Yoruna, a Lloruna. No sé si la habéis visto a Yoru, pero es bien bonita la Yoru Me encanta, me encanta Ayoru Bye ¡Vamos! ¡Su! Sí. Esperen. Me toca abrir. ¡Su! Sí. Bueno. A ver. ¡Oh! El árbol, el arbolito Le voy a quitar porque ya se ha caducado ese árbol. Ya se ha caducado. Bueno, ¿qué está Yoru con todos ustedes. Here's Yoru. Bueno, Yoru. Uy, me, me verga. Me acerqué demasiado al micro. Yoru es un, es un sibani. She's a C Bunny. I love her. I love her so much. Me encanta su diseño. Es super original. Cuando audicionó me puse muy contenta. Así que bueno, vamos a estar shadeando. ¿Un okay, Un conejo de mar, sí. No sé si lo han visto. Os voy a enseñar una foto, esperen. voy a enseñar una foto. Sí, Bonnie. es esto? es esto? es esto? <coughs> Pero es año nuevo! ¡También a ti! Ay, ¿dónde está el lápiz? Ok. Tu, tu, tu. Bueno, vamos a ver, déjenme pensar. Conserva hasta las pequitas. Sí. Sí, sí, sí. Vale, déjenme pensar. Uh, voy a copiar. A ver. Tengo aquí varias capas. A ver. Aquí, Ahí, listo, listo, listo. Vamos a hacer las sombras. Sombras. ¿De que color? Dusty. Este. Listo. Oh fuck. Miren, voy a tener problemas. I'm gonna have problems with the horns. Ay. Why, why, mm. vale, Voy a poner también la misma, la misma capa encima, sí, okay, okay, listo, nada, ya no hay problema, está mintiendo, está mintiendo. ¿Se si puede decir que programa para dibujar? Bueno, ya te ha contestado, Mariosito. Hola, Nati, mi amor. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo estás, bonita? ¿Se están viendo algún anime? ¿Ahorita? Yo me iba a ver shin Man con la Kitsu, pero al final la Kitsu. ¿Cómo es una guarrona? Pues no, no estamos viendo nada. Pues se pone a decir no mochis, que he quedado con gente entonces pues yo no voy a estar contigo y yo digo pues qué te den no te necesitaba es como cuando en 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 las redes y eso eh, un chico contacta a una chica y le dice ay es que me pareces guapísima no sé qué quedemos seamos amigos y luego ella dice que no y le dicen pues tampoco eras tan guapa puta pues básicamente es es eso es eso? ¿La categoría ¿No la categoría de de arte na, 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 na. hace una semana terminó la de otoño yes han visto qué animes hay ahora para para enero brutal eh brutal o sea van a seguir shingeki eh? parte 18.500 estoy viendo licories me suena, me suena Me suena, me suena Hola Pab, ¿qué tal? Se viene Nier También se viene Nier O sea, Nier va a ser uno de los que sí o sí voy a ver, por ejemplo No sé, yo creo que voy a, voy a volver a ver anime Ahora con estas temporadas nuevas Nuevas No sé, no sé, tengo presión de inmediato Yo espero solo Leveling Solo Leveling también la voy a ver, por ejemplo porque me estaba leyendo el manga. Y estaba como que, no sé, me recuerda como a Sao, ¿no? Solo vale. ¿Qué opinan? Es mejor que Sao, porque Sao, la verdad, no sé. Como para decir. Se venía guapísima Moshi con un outfit de 2B. Tú lo que quieres es ver los Moshios, ¿verdad? Ya te he pillado. Ya te he pillado yo a ti. Ahí, estoy mejor Y el One Piece temporada 3824, madre mía Madre mía Y me estoy viendo los Fates que me faltaban Uy, yo solo he visto uno Un Fate que es de table Es el único que me he visto, no me he visto más Vale okay. Um Let me think Um Sombreamos, eh. Es que es complicado sombrear a esta señorita. Complicadillo, ¿verdad? Tienes que hacerlo como con unos tonos especiales. Así me mola. Bueno, great. Na, na, na. Uy ¿Qué pasó? Mm. Todo es Identificar los tonos, eh A ver Por aquí Bueno, este Bueno ¿Qué más he hecho este año? Pff, estoy, como digo, iniciadísima al celda este. Me hubiese gustado traerlo al canal. Lo que pasa es que sé que seguramente nadie lo hubiese visto. Entonces también como que tengo que partirme un poco en contenido que me gustaría hacer y contenido que, que, que genere interés, ¿no? Entonces pues es un, un poco sal, sí, ¿verdad? Pero... No sé. O sea, también sé que me vais a decir no, Mochi, pero tú juega lo que quieras porque nosotros te vamos a ver. Pero es como, a ver, pues sí, pero de que no sé. No estoy segura. El manga dan dan antes de que salga el anime. ¿Qué va? Alguien me dijo que estaba haciendo uno de Mochi como Komori, pero no lo terminó. así ¿Ah, Y yo no me enteré de eso. What no muestras? <coughs> ¿Qué? Verga, <laughs> verga, eso pasa por no leer el chat en un rato. <risa> <risa> el tema del blanco y gris. Oh, sí. Blanco y gris es mmm, peleado, eh. Complicadillo. Va a salir el anime de Nier. Sí, sí, sí. Esto estábamos diciendo ahora mismo. Que lo vamos a ver todos, pues como, como la religión que es Mier, por supuesto. Como la religión que es, se va a ver. A ver. A ver. Okay. Ahí vamos. Ahí vamos, gentecilla. Ahí vamos. Ah Me he puesto atajos en el site, ahora soy una 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 mujer feliz. That's my wife, Mookie. How how are you? <laughs> We were talking about uh, how much I love your under streams. No no no. no. Espero que adanten todas las rutas del juego. Es que no he no jugado nunca NieR. I've never played uh, NieR Automata. So I don't know the anything. No sé nada de NieR. Sé ¿Sí? eh, la religión de los muslos y ya. This stream son wonderful, no you are. You are. Yeah, uh, I have a white spot. Oh, esto me molesta mucho, estos puntitos. Esto. No, 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 no. Tienes que pasarte el juego tres veces para ver el final verdadero. Paso. paso. Mi abuelo siempre me decía Otogi. Oti, otogi va nada sino Onigoko. ¿Y eso qué coño? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A mí no me hables en taco ¿Ah qué se siente cuando yo se lo digo, eh? ¿Qué se siente? Y este será un anime original, no será en concreto una ruta, tendrá un final original. Oh nice, oh nice, eso me eso me gusta. Eso me gusta mucho que sean originales, que no saquen ahí todo el juego del, de del juego, que se inventen algo, o sea, ya que lo hacen. Lo hacen, chicos. Esmérate. Esmérate. A ver. Totomate. Yo Totomate. Yo ¿Qué está pasando? A ver. Ok, ok. Ay. Bueno, han vuelto los streams confis. Hola, Mochi. Streamer de confianza. Otaca que no se baña favorita. En realidad me debería de bañar, ¿eh? O sea, el chiste. El chiste este. A distancia tiene gracia, pero. Pero está bien bañarse. Báñense, ¿eh? Lo de, lo de ser otaco es, es meme, pero hay que bañarse, ¿eh? Pandita. No pueden ir así cochinotes por la vida. El Otro día iban dando por la calle y, y me llegó un tufazo a a a a sobaco ¡Ah! a sobaco diosito o sea bañense ¿eh? bañense gentecilla sí es terrible digo yo la gente porque qué están cochina que son tan cochinos, sean así cochinos. Te recomendaría jugar nier si tienes tiempo vale mucha pena independientemente de to be. Se me han dicho, se me han dicho que vale muchísimo la pena que que no sé qué estoy haciendo con mi vida básicamente para no para no haberlo jugado. Pero, pues, you know, <laughs> you know cómo es la vida de mochi. Aunque bueno, si me estoy sacando tiempo para, para jugar un Zelda, ¿no? También podría. También podría jugarme eso. El Nier. De hecho es que creo que lo tengo y todo, ¿sabes? Creo que lo tengo y todo. Bueno, y si no, no pasa nada, lo, lo robo de alguien. Le digo. Le digo a cualquiera, oye, mm, necesito eh, que me compartas tu jeje, tu contraseña. De Stream. Y ya. Y listo. Y listo. Son técnicas de mochi. Pruébenlo. Pruébenlo. Bueno, ahora mismo, como puedes poner la, la, las cuentas en modo familia, puedes compartir juegos. Pues bueno. Se me ha pasado en el autobús. Ay, sí, la verdad. Es una tortura. Color agrio. super cara al agua, me da igual. Me da igual. Yo me bañé en el 94. Luego cada 4 años. como ¿Por qué? ¿Por qué, monstruo? ¿Por qué? Y por tiempo solo juego los findes. Sí, yo el problema es que los findes yo me voy a mi casa. y no tengo ordenador en mi casa. Entonces, pues... Estoy jodida. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿What the fuck? <gasps> Mikey! Thank you so much! Oh tucky 3! Oh you choose her? Or it was random? <laughs> thank you, thank you, Monkey! I love you so much. Okay, thank you, <laughs> I think that uh teeth is um broken. Let me see. Oh, it's fixed. Sometimes it it it, it goes uh, crazy Gonna change the, the scene. <laughs> Thank you, lucky. A mí le tengo miedo a las frutas. No me digas. Y amas tomar monster. Dime, te gusta el monster. Dímelo. Confiesa. Me di cuenta que he echaba un montón de menos a eh. Me da como una paz mental. I'm on peace when I'm streaming. For some reason. I love to stream. I was broken. Thanks for this, disappear. <laughs> Kitsu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? También on lunes. Oh, eh, eh, es mi mayor miedo. Mira, yo te digo una cosa. Yo también estoy horrorizada de los lunes es que son horribles o sea llegan y te dan así ¡pah! una hostia en la cara eso. algo mejor ¡Ah, es mejor qué bien yo hace un rato le le, le tuve que, que, que echar la bronca a la quicho a la quichu. La monster es ahora guarana. La monster es lo peor que podéis tomar. No toméis monster. Por Dios santo. No os hagáis eso. No os hagáis eso. A ver. Okay, I have to find the correct tone. So, check. Let's see. Let's see. <laughs> ok, <I> stop. <laughs> Ah, uh, this one. Yeah. Venga, vamos allá. Vamos a. Uh, let's create the, the tones. Vamos a hacer esto. ¿Por qué no vean tanto los lunes? La vida se vuelve mala todos los días. Pues también es verdad. Bueno. <laughs> La vida es puta y mala todos los días. No sé por qué no tenemos una fijación de un día concreto. Yo creo que seguramente es porque los lunes has tenido, pues, como el fin de semana para descansar y de repente pues ya no estás descansando. Estás otra vez en tu mierda de trabajo o en tu mierda de, de, de escuela o pues, así. Entonces, pues, como que, ¿por qué? ¿Por qué? Cuéntame. Why do we have to suffer so much? Why no sugar daddy who will keep us all together? Oh, do you want a sugar daddy too? You, you don't have to work anymore. It will be amazing. I think that's my 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 dream <laughs> come true. <laughs> En medio de cuando me daba por beber cuatro monstruos al día. ¿Cuatro? ¿Tú estás loco? ¿Cómo que cuatro? ¿Qué os pasa? ¿Cuatro? ¿Dale, yo? ¿sí, ¿no? no puede ser. No puede ser. Eso que te deje la novia no puede ser. Mira lo que te hace. Te pones ahí a la bebida, no, no, no. Bueno, en realidad es como si te das a la bebida, ¿eh? Firmarlo un no sé. A mí me dio, me dio un chungo también. Vuelve un accesorio en el cabello como un tipo de gancho lujoso. No puedo cambiar los diseños de los personajes. Y menos si ya están aprobados. No es como que yo estoy haciendo este modelo para mí. Lo estoy haciendo para alguien que pagó por ello. Entonces no puedo. Porque eso es algo que me pasó el otro día. Que enseñé un modelo. Y me dijeron, no hazle esto. Y fue como, vamos a ver. Vamos a ver por pasos. Yo no puedo hacer lo que me dé la gana con los motores. O sea. No. Ojalá, te imagino. O sea, y hay motores que si me dicen... Moshi, libertad creativa. Algo ah, no lo que tú quieras. Pero pero no. No suele ser. El otro día me fijé que hay un clip donde se te ve la frente ¿Cómo? No. Parecía que Ana me dio un nano con cuatro monsters en vena. Escúchame, como que me da igual lo del monster ahora. Como que se me ve la frente. A mí no se me puede ver la frente. No. ¿Dónde vemos en Cucaña? Cucaña. ¿Es algún albur que no he pillado? <laughs> Hola Brian, ¿qué tal? No te preocupes, yo también he estado inactiva de los streams. Así que hemos estado inactivos los dos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? La magia. Mejor nos casamos, ¿no? si <laughs> tienes que dejar de casarte con todos tus viewers. Ya no es sano. Se van a ilusionar. No, no, no. Uy, ¿saben que después del directo tengo que subir video en, en Instagram? En Instagram. <coughs> Afrentó si cállate, si yo. Cállate, mal eh. Mírenle. Como se borla de mi frente. Como se borla. Como si tuviese una frente grande o algo. No, 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 no. Esto bonita. ¿Cómo se va a ver bonita una frente? Ay, qué fetiches Esteana, ¿no? Algunas personas. Es un país, imagina, donde no se trabaja y hay comida, ostras. ¿Dónde dices que está? ¿Dónde dices que voy a vivir a partir de ahora? No... La verdad es que me doy cuenta de que este diciembre... Es He estado hiper inactiva, ¿saben? He estado hiper inactiva. No ha no habido muchos streams. No sé, no habéis tenido mucho de mí. Habéis tenido más de mí en redes que otra cosa. Y es como, bueno, está bien. Está bien. Porque igual me veis, pero pues no sé. Yo también estaba de menos. Ahora aquí, los directos. Porque es algo que llevo haciendo ya años, ¿no? Ah, está Es diferente, igual Como a veces las redes pueden llegar a ser muy muy frías, ¿no? bueno frente de Sakura? Yo no soy Sakura no me compares, no me compares ¿Quién uh. no te eche de menos, tío Que lo sepas pero lo ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Pero es que parece que el universo ha, ha confabulado en contra mía para que yo no streamee Entonces es muy raro. Muy raro, muy raro. ¿Qué es esto? ¿Qué música es, es esto? Hay ratas gafes a veces así. Y me tocaron a mí todas. Cada una. Porque lo de ayer con TikTok os pues, lo juro que era como de broma. Y digo, a ver qué clase de, de señor me está reportando Porque es que fueron como que tantas veces seguidas Que digo, es, ¿es alguien que me está reportando ¿Cómo va a decir que, que, que soy menor? ¿Está fumando o qué? Twitch cayéndose Exactamente, estaba a punto de no abrir por Twitch cayéndose O sea... Horrible, yo cuando he visto que tú has cerrado directo he dicho pues a lo mejor yo ni abro. Porque vaya tela, madrecita mía. En casa no hicieron ya la verificación, detectaron tu avatar como menor. No, bueno, pues mira, ¿te imaginas? Que me detecten como menor. Con las pedazos. Dos razones que tengo para no ser menor. Son así, de idiotas. Estos idiotas. Directamente. No te dejan porque alguien te reporta por edad o simplemente pedo de TikTok. Es que, a ver, TikTok tiene mi, tiene mi ID y todo. O sea que no sé si es eso o, o, o es que es alguien... Que, yo pienso que es alguien que me reporta. Que es un troll que me reporta. Pero luego ya me han dicho varias compañeras que ya les ha pasado también. Entonces digo, entonces es, es problema de TikTok. O, entonces, bueno, el resumen es que es un misterio. Tengo haters. Tengo haters. A mí nadie me odia, creo. Yo soy demasiado demasiado pacífica para que a mí me odie nadie. Aunque bueno, yo no sé, a lo mejor sí, a lo mejor sí me odia a alguien. No sé. Yo intento meterme, no meterme en pedos con nadie. ¿sí? No sé. Pero es que no, así, da igual. ¿eh? No le va a caer bien a todo el mundo. Obviamente. Me uh, yeah. Yo soy uno. <laughs> no, haters de Moshi, los de VTubers. Tres eres un hater de VTubers? ¿Cómo así? ¿Ventero? ¿Ventero? ¿Cómo quieres, hater de VTubers? Ah, pero a mí me ves, ¿no? A mí me ves, ¿no? Tiene como 8000 horas en mi canal. Bueno, a veces, a veces te veo mochi, es que no sé, depende. A veces me caes, a veces me caes gorda, mochi. Y es como, ¿por qué? ¿Por qué no me aman todos? Na, 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 na. Tú no me te cabras. Ay, no sé. Uy, vito, no sé. Muy me, vito, me... Ponme espacios. Por favor, ponme espacios que estoy ya mayor. Ya no sé leer. Nada. Ay, miran otra vez los spots estos. Estoy nerviosa. Estos trocitos que no se rellenan. Os lo juro, que es la agonía del artista. No mete cabra, zaramba, biche. Ese sí, biche es, um, es es colombiano, ¿no? Si no estoy mal. Si no estoy mal. Mm. Ah. Espérense. Tengo que hallar el tono perfecto que si no esto, no vale para no. nada na, na. na, na. 5.000 horas, ahora soy nuevo, sí, así son, así son También sale una aventura de las que te molan, súper bien animada y con una historia interesantísima No es un RPG Maker, sino un pixel art, y pixel art precioso ¿Cuál? ¿Cuál cuál? Por cierto, ¿ustedes qué tipos de stream quieren verme? Preguntita así random que les hago. Preguntita random. ¿Qué streams les gustan? Oye, ¿dónde vienes? Um... Ay, ah. ah, ya te cinco sí aquí. Mm. Space for the unbond. Mm. Mándame el link, luego la miro. A lo mejor hasta me la veo. A lo mejor, eh. A lo mejor he dicho. Que tú sabes, la falta de tiempo. Aunque este año quiero tener más tiempo para streamear. ¿Saben? Para streamear eh, otras cosas que no sean arte. Pero no sé si eso me interesará, porque como siempre he sido una VTuber de arte, a lo mejor ya estoy sentenciada a seguir siéndolo. No sé. Las cosas que me quitan el sueño por las noches. La gente, sí que es cierto que ve mis TikToks y luego vienen aquí. A lo mejor no es como. No es todo el rato yo chatting y yo diciendo pendejadas, sino que pues dibujo, ¿no? Es como una categoría en sí misma. Eh, y alguna gente se queda en shock pero eso. Es como, oh, No sabía que dibujabas, Mashi, perdías. Dibújame un Naruto. Dibújame un Naruto eh, encima de una Noria girando. Y es como, ¡No, Pedrito! ¡No te voy a dibujar a Naruto! ¡No! Ay. na, 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 na. Oh, a na, a darle un Mario de estos súper difíciles con ese Camela de fondo. No ¿Qué? ¿Qué voy a ver eso. Está costando trabajo tu Pixel art, pero todo sea porque eres mi favorita. Ay, huevito, qué, qué lindo eres, huevito. Me caes bien. Mario en la pista arcoíris. Okay. <laughs> Hola Sevans! ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llegué tarde. No. Solo una hora y veinte minutos. Tarde. <laughs> Hace un año que no debemos riguear. ¿Quieren verme riguear? Voy a, voy a estar rigueando, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo tengo dos modelos. Que tengo que riguear. Dos. Uno de Taiga y otro. El de Pixie. es dos tengo que riegar. Entonces. Estoy pensando. Me lo estoy pensando. O sea, cuál hago primero y todo eso. Porque es que tengo ahí una. Tengo como prisa por hacerlos. Entonces no sé si los haré. Uff. Oh. O, o, o qué verga, hago. no sé, estoy pensándomelo La mujer de Echo, sí. <laughs> sí, 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 sí. Echo's Wives. Mm, viendo mi resumen y tú eres con quien más tiempo he estado este año. Oh, Noise. Noise, así me gusta, que me vean. Que me vean, que me comenten y que todo. Mochi, mochi, mochi. Ay, el público. Ay, no, no, de Taiga. O uh sea, -huh. ah, sigue siendo ella, claro. Pero el nuevo outfit y yes, así. Qué hermosa para de, de, de arte como creadora mm. y mucha, mucha gente no sabe que soy que soy artista como me paso todo el día diciendo pendejadas por TikTok pues claro luego ¿qué esperas ¿Qué esperas? pues también tengo contenido de calidad también te puedo dar contenido de, de didáctico claro que sí claro que yes mm, if you shine any brighter the sun will need to Qu quit it's day job ah. Nah, I'm not that brilliant <laughs> I have Too um, many defects <laughs> I wish I, uh, I was uh, a robot an Elon Musk robot Will work faster uh -huh. that's my dream Ser un cyber, un día. Está diciendo que tú eres hermosa. Ay, yo lo sé. Digo, <laughs> tú también. Tú también, Erika, amor. Muchas gracias, bebé. Muchas gracias, bebé. Uh, no estoy bebiendo agua. I'm not drinking water. You say New becomes... <laughs> I, I know, but uh, I don't think I'm, I'm that cool. <laughs> Hello, Lily! How are you? Buenos dias, buenos dias! <laughs> there are too many siblings here tonight. I was really thinking. Uh about swapping uh, to the English community, it is hard to have two communities' two language. So hard. Hola, bienvenido, bienvenido nuevo. Let's see the height is born. Yeah! Oh you haven't seen the alerts? Mmm, I have too many. I have uh I also have alerts for the bits. Um every bit alert is different. <laughs> I've dropped them by the way. I'm so proud of them. Na -na -na -na. I have to pop into some meeting calls. Uh, but uh, we'll have you on the side Lark, to enjoy. Okay, Dani, thank you so much. Thank you so much for the lark. Thank you, love. Final te conseguiste acabar el Pokémon Españita, no? No, me parece. Lo siento por, por el que le haya gustado, pero me parece Pokémon horrible. Parece un Pokémon soporífero. Ahora que he estado jugando. Al... Al Zelda Me doy cuenta de lo horrible que es este Pokémon En el Zelda Puedes entrar en el pueblito en el, en el pueblo de esta, en la ciudadela de Hyrule Y puedes hablar con cada NPC Cada NPC tiene frases distintas Todo el rato Es como... ¿Qué? No, no... O sea, un juego de 2004 Me estás diciendo que tiene... Más NPCs que uno Did this ano? No, no. Todo mal, todo mal con Game Freak. No, nuevo. Mm, Ever since I came back to streaming, I always end up streaming the same time as you. <laughs> yeah. Yeah, you're right. Uh, I don't usually have uh, my Twitch uh, page open, but sometimes I, I, I have a chance. I see you streaming at the same time as me. <laughs> oh well. No problemas, Lily. How are you, by the way? Happy dos Year. Speak two languages. I will, and I will. I want to learn uh, another language. I was looking for someone to uh, teach me uh, how to speak Japanese. Estaba pensando, estaba buscando a alguien que me ayudase a hablar japonés, pero ha sido un desastre. Si conocéis algún curso en plan de Instagram o algo así, pasármelo por favor. Forget super mal no, 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 no. I'm doing all right, <laughs> preparing for going back to work tomorrow oh, no, no, you can do it you can do it It's always depressing I know I have rested uh twenty twenty five and twenty sixth of December, and when I come to work, it was <sighs> Well, I love my I love my job, but I love my 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 house. <laughs> I love my home. I love playing video games. <laughs> so, eyes are gorgeous. I know. I fucking know. She has bunnies. She has bunnies and her everywhere. I I love her. I love her. <laughs> I'm a big uh, fan of your fan um, okay uh, we have it we have one side yeah the name was derecho. side to the right nice working. is not working is nicer yeah you're right you're fucking right <laughs> well i have i've heard you you wanted a, an airplane model <laughs> someone told me a bird told me <laughs> Yo no creo lore, no lo sé I don't know if Joro has a lore Lore video Something related I don't know ¿Qué estás dibujando? Estoy dibujando una comisión Para una vtuber que es un... Es un conejito marino Estoy muy contenta con esta comisión Porque es muy especial Su, su diseño es como en blanco y negro Eso se me hace súper especial I was saying, uh, uh, I'm so uh, happy with uh, Yoru becoming a sibling because her design is uh, it's not black and white, but almost, and it's challenging. <laughs> too hard to, to shade uh, those colors. But I, I love her designs too, too much. <laughs> mm. We did two, conducted a cane in December, but I understand this is busy. Mm, ah, but uh, we opened the the, the slot. Would we have a funny model? <laughs> <laughs> well, think about it. <laughs> incredible diseño yo la amo. Es mi mujer. Tienes que ponerte el emote de Gremlin Diva encima de un mecha para cuando juegues over. Me parece muy buena idea. Buenísima idea, yo ¿sí? oh, como siempre. Dando consejos excelentes. Y sin pedírselo, ¿eh? O sea, él dice: sabes que esto te conviene? Hazlo. Y Yo, vale. Yo lo hago. Me encantan los ojos súper detallados. Hola, diablo. Muchas gracias por pasarte por el stream. ¿Qué tal, bebé? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho hacer ojos. Me encanta hacer ojos. I love drawing eyes. Coloring them. Colorearlos es como muy especial, no sé. No, sé, no sé. Puedes tener cosas diferentes según los ojos. ¿Qué, qué hagas? Do it. Que ya época de instituto dibujando ojos en el cuaderno. Sí, toda esa gente ahora es gay. No lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Qué hora es, chiquillos? Yo estoy aquí streameando a gusto, tranquila, pero no sé si. Porque no estoy haciendo. No estoy dibujando tanto. Entonces digo, o yo estoy perdiendo el tiempo o soy muy lenta. Y creo que no soy lenta. ¿Soy gay? Sí. Bueno, no sé. A lo mejor sí. Te lo acabas de descubrir ahora conmigo. Qué fantasía. ¿Te imaginas? Mushi, gracias, gracias a ti. De... Y yo, de nada, un placer ayudarte. Pues eres. It's time for lunch. Okay, buen Lily. I love you. Thank you for coming by. Thank you, thank you. Love you, too. Love you too. Thank you. Habéis visto qué bonitas son mis bebés, es que son súper bonitos, como ven y me saludan. Me dicen cochuditos. Las amo. Las amo. Es so weird to, to see Yoru with just with horn? <laughs> <Better>. <laughs> ¿Cómo se llama el personaje? Eh, se llama Yoruna. Yoruna. choruna vale estoy pensando en hacer el cabello hoy solo hacer eso solo el cabello pero hacerlo bien ¿sabes? también próximamente es que quiero hacer stream es que vean tengo una tengo una dudilla porque me dicen que quieren ver stream de rig yo podría hacer stream de rig pero es que también eh, me gustaría que viesen el diseño de Dulce. El diseño de Dulce es una pasada, es un precioso. Es probablemente el diseño más bonito que yo haya hecho en mi vida. Más bonito que nada. Me supere. Te voy a dejar el trailer del juego que te comenté para que le eches un ojo luego. Ok. Leguito lo miro. Oye, si hoy tú no le estás dando al dibujo, eh? me voy a enojar contigo. Es porque yo no streameo, no te doy fuerza. Fuerza de voluntad. Por eso. Yo no te doy fuerza de voluntad. ¿O qué? ¿Qué? Un texto. Me estoy superando sus límites. Es que. Cuando la veas. Cuando la veas, se entera, en plan. ¿Qué tal? ¿Cómo está, baby? ¿Cómo está? Tengo que darle... Mm. ¿Saben? También estaba pensando en tener una... una coletilla. Es algo que están haciendo muchos vtubers. Que están haciendo... Están poniéndose coletillas al hablar. Es como... Mm. Es cringe, pero al mismo tiempo me gusta. Es cringe lo no sé pero yo quiero también. yo quiero ser cringe ya total ya estoy perdiendo la, el respeto posible siendo vtuber qué más da perderle un poco más verdad verdad se puede contar como coletilla tus palabras con la o pues dado que no he visto a nadie más hablando así en, en la vida en general puede 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 sure. Cuando la anima, cuando terminan con Tess, exacto. Uh, Bien, este, ¿cómo ha estado? Pues mira, te cuento mi vida. A lo mejor toca ir a, a, a psicólogo, la verdad. Pero, pero, digamos que, que decente, decente. No, va que nos mentimos. Ya no. no, nos vayamos a callar La vida de Mochi es una telenovela en sí misma. A mí me pasa de todo. Ustedes piensan más la mochila. Eh, está bien, está tranquila. No. A mí me pasan demasiadas cosas. Podrías terminar todo en sí. Mm. Pero eso ya lo hacemos a veces, ¿no? ¿Verdad? Ya lo hacemos. Y también cambiamos cosas, por ejemplo, de los moslitos. También lo hacemos. También lo hemos cambiado. No sé, es como que siento que necesitamos algo más Pero al mismo tiempo no sé Debería sacarle más rápido a la Nekomoshi, al Nekomoshi. Eh, Pensando Me preguntamos cómo es España para los vendedores independientes. ¿Vendedores de qué? Es que depende de lo que sea. O sea, vendedores en plan de telefonía o de o de qué. Porque si dices lo de abrirte una tiendita en el garaje de tu casa, es ilegal. Tienes que sacar muchas licencias y no es que puedas ser vendedor independiente así de por sí, sino que tienes que tener un local, tienes que pagar un montón de impuestos. Bueno, que te quitan las ganas de ser independiente. Luego te cobran muchos impuestos, ¿sabes? Dios. Muchos. Si sí se me fijé, hace mucho que no me pasaba, es que encontré trabajo. Uy, es que bien, ¿de qué estás trabajando? Quítame, marujeame tu vida, por Dios. entendí. Un día voy a, a quedarme quieta y decir, ok, ahora ustedes me van a entretener a mí. Imagino. A ver, estoy pensando. Uh, a ver. En un super estoy de cajera. Mucha gente, demasiado pasa. Sí. La gente es súper cruel con los cajeros. Yo no sé qué coño les pasa. O sea, yo siempre que, que me van a, a cobrar la compra o lo que sea, yo intento ser amable, de verdad. La gente es un culo, oye, ¿qué les pasa? No sé, la gente se cree como superior a los demás, ¿eh? O sea, qué ver. Trabajar no, 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 no. Okay, nice. de atención al cliente frustra a veces. Sí. La verdad es que en España lo mejor que puede hacer uno es trabajar para alguien más. Se lleva el, el problema de de pagar los impuestos y todo eso se lo lleva el jefe y tú te quedas agustísimo. Trabaja lo que te da la gana, o bueno, dentro de las horas, ¿no? <laughs> y ya está, y feliz, feliz, no tienes que pagar nada. Y ya habías trabajado antes, Jace. Pues, como de los primeros trabajos que estás teniendo, es que, la curiosidad. Sí, pero siempre me pasan personas que son súper amables, así que eso me anima. Ay, ay qué bien, me alegra mucho. Yo en mi mercadona que abrieron, en mi supermercado de confianza, que lo abrieron hace poco porque lo reformaron, eh, han puesto una cafetería. No entiendo por qué. Pero es en plan de, ponemos una cafetería al lado del de, de, de mercado, ¿no? O sea, en, en el mismo sitio, en el mismo... Pero no, no vendemos cafés, o sea, te ponen un microondas como para que te calientes ahí y pues lo que vayas a comprar en el, en el supermercado y ya. Y es muy raro, no sé por qué han hecho eso, pero han puesto las sillas ahí para que tú te sientes. Y un microondas al lado. Muy raro, ¿eh? Yo no sé qué pensaba. El señor de ese supermercado estaba... Yo nunca he visto un Mercadona con... Con, 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 con... con sillas en plan para sentarse Muy raro Hola Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ah, oh, no, no... Wow, sí, exacto ¿Qué dibujas? Pues estoy dando una comisión para llorona? ¿Y tu corazón? ¿Qué está haciendo? Cuénteme su vida en verso bueno, en verso normal, no me importa. ¿Saben qué? Yo también consumo VTubers, ¿eh? Yo también consumo VTubers, sé más o menos lo que es ser espectador. Sé lo que es que te digan, bueno, cuéntame qué ha pasado. Y tú estás ahí como, tío, no quiero hablar de mi vida, coño. Me, me, me toqué para que tú me distraigas. Pero entiéndanme, yo también. También quiero saber acerca de ustedes. No es simple curiosidades, es que. Bueno, sí. <laughs> Eso es curiosidad. Me da mucha curiosidad. Como vendedora ambulante Me topo con todo tipo de clientes Así que estoy acostumbrada a tratar Casi con cualquier persona mm. Yo pocas veces he tenido que Trabajar de Vendiendo Bueno antes trabajaba vendiendo Realmente Pero ya no lo hago Ya no lo hago Es el punto <laughs> Ya no lo hago saludo para el chat Un saludito para el chat Yo vituper hispana Solo tú Sí veo que no hay muchas VTubers hispanas que tengan mucha audiencia. Caen mal las VTubers. Um, esto es una pregunta general, ¿eh? Pero me da mucha curiosidad. Caen mal las españolas. Es por el oro, ¿cierto? <laughs> es por el oro, ¿verdad? Lo del oro no los operáis. Y es que son unos conflictivos. Es por el oro, claramente. Hola, Sherry, ¿qué tal, Bombón? ¿Se ¿Te da bien ser comercial? Sí, yo te podía vender cualquier cosa. Yo no te a vender cualquier cosa. Te vendo agua. Por cierto, voy a beber agua. Lo del oro salió hasta en el rewind, ¿en serio? Pero, mmm, sin embargo, me he dado cuenta de que la mayoría de, de streamers famosos... Son ¿De España? Entonces no entiendo por qué en temática de YouTuber no. Es raro, ¿verdad? No sé. Extraño. Peculiar. Me preguntaban a los vendedores independientes como por ejemplo si quiero vender en las calles. Ah, pues bueno, no creo que tengas problema. Lo que pasa es que eh, hay mucha, como la gente como que tiene miedo a, a los vendedores, ¿sabes? O sea, como que les da, les da cosa, no quieren que les vendan nada. Muy reticentes sería la palabra. Reticentes a que les vendan nada. Sí. Oye, y este temazo que... ¿Qué está pasando? Gracias por el saludo, todo muy bien, recién te encontré, dibujas muy linda, muchas gracias Siri. espero que pases más tiempo en el canal, me caíste bien Pues nosotras siempre estamos dibujando normalmente, hablando, siendo pendejas, en fin Pero siempre tranquilitos, sin problemas, porque la vida ya es bastante complicación, como para que nos la compliquemos aquí No puede ser eso No ser. No solo por el oro, eh, pero por todo lo que pasó cuando se descubrió América en 1892 Pero, pero, eso ya no. <laughs> eso ya se superó, creo, ¿no? Es <laughs> extraño, sí, en efecto. No entiendo. Se me hace raro, ¿verdad? Es como que. Pero en cuyo caso, que digas, no, eso es porque sois mujeres. No, porque tampoco hay mujeres así muy famosas en. en. en, en, en la temática, ¿saben? O sea, se me, es que se me hace extraño en general. Que tampoco haya hombres vtubers es que Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. Es que de hecho, hombres famosos, vtubers, lo único que conozco es Kendo. Y Kendo usa Avatar de, de chica. Entonces no sé si tratarlo como hombre, hombre, obviamente sí. Y él dice que es hombre y es hombre, obviamente, pero te quiero decir que no usa una. un exterior masculino. No usa un avatar masculino, entonces es diferente, ¿no? O sea, tú entras a la web y son todo avatares de chicos. A la web de Sland, me refiero, eh. Que fue la que dio los premios y todo eso. Qué mm, bien. Mm, cayó la trampa. No, no, tu ves, fue es linda Ah, que sí. ¿A ¿qué sí me encanta. Me encanta esta chica. Es maravillosa. También streamea, ella es de Japón. Yoruna es de Japón streamea en las... Bueno, son mis mañanas, serían vuestras madrugadas. Pero es muy entretenida. Y streamea un poquillo de todo. A veces la veo streameando cosas pues, indies o a veces la... No sé, depende. De cómo le de. Creo que los VTubers, battles más famosos usan la mona china, exacto, exacto, a eso me refiero. Que no usan un, una, una apariencia masculina. No usan un avatar de hombre. Casi no veo VTubers hombres. O sea, no lo entiendo. ¿Qué pasa ahí? Eh? ¿No son entretenidos? ¿No, no, no, no es el target? No, no, no sé. Me, me desconcierta, ¿eh? Necesitamos VTubers vatos para shippear? Sí, o sea, sí. Poca broma, sí. Se necesitan. ¿Qué pasó ahí? Eh? ¿Por qué no hay hombres? ¿Dónde se fueron los hombres? No sé, a mí me parece muy injusto que digan, no, es que como eres hombre no, 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 no tienes oportunidades como. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué es eso así? En fin. Quizá la culpa la tenga la misma audiencia. No lo sé. Un tema que desconozco, por eso se estaba preguntando. También Camarica no fue descubierta por Cristóbal Colón, sino los vikingos unos 300 años antes. Sí, y antes de los vikingos eh, hay jeroglíficos de que Egipto tenía contacto con, con, con América y tenían intercambio de cultivo. ¿Cómo te quedas? Aquí eso no lo sabías, Pues ya lo sabes. He escuchado opiniones, es que no se suele saber, he escuchado opiniones que consumen vtubers mujeres que dicen que no consumen hombres porque todas relean eh, el estereotipo de chico seductor y como putero Que molesto, Y no, no qué terrible O sea, yo si veo un, un chico vtuber seguramente, bueno veo eh, a Rig. a Rij, es el único que veo y me gusta, bueno, es que a Rick le sigo desde hace muchísimos años porque yo era bien, bien fan. <laughs> Las cosas como son. Ahora quizás no le veo tanto porque él juega mucho a Isaac y yo del Isaac, pues no me entero nada. No me entero nada, chiquillos. Pero, pero, bueno, él, y él no juega con eso, por ejemplo. Él tiene, pues, pues su voz y todo, pero pues no juega con él. Término de Soy un hombre seductor, así que por eso te voy a hablar así. O te voy a poner contra el muro. Y luego... No, o sea. Es normal. El mismo. <laughs> Esperen, mi mujer. Mi mujer si sí, un vino. <laughs> Exclamación, mi mujer. Y, y, y que vayan saliendo ahí, mis mujeres. <laughs> sí mi amor, ¿cómo estás, bonita? Yo aquí hablando de, de, de. Ay, de, cosas, de cosas del diablo De cosas mmm, no puras Delante de una diosa como usted ¿Cómo estás? A las mujeres también nos gustan las los vtubers Sí, sí, o sea, sí Cualquier cosa que sea contenido es bien recibida Pero casi no veo a hombres Y los hombres que veo, voy a ser sincera Los hombres vtubers que he a ver Siento que les falta ser Enérgicos. Enérgicos. O sea... Mmm, la mayoría que veo son como que muy callados y, y así. Es como... Mmm, Te falta ese punto para que a mí me hagas decir... Debería, me divierto, participo en el chat. No sé. De momento ya os digo, no me suelo encontrar con VTubers. Hombres. Pero los que me llegan a encontrar. Pues bueno. No sé. Quizá es que... No he tenido suerte. Hola madre, soy un pato, Moiki. <laughs> ¿Are you a dog? O sea, ¿qué le gustan los VTubers Voto, siendo kawaii También es eso, eh, veo que muchos eh, chiquitos usan... Usan avatares de minitas y es como, no, o sea, sé ¿sí tú mismo, what the fuck, no necesitas un avatar con mujer para que yo te no la guapa soy un hombre seductor, uff, tú puedes ser lo que quieras, mi amor. <laughs> No puede ser lo que quieras, mi amor. ¿Qué te voy a decir yo a ti? Katak. <laughs> Tienes razón, fue en el año 230 a.C. Lo sé. Lo sé, yo soy muy friki de cultura eh, egipcia, o sea que... ¿Qué te voy a decir? de Battles, para ser famosos, deberían tener la voz de Morgan Freeman. ¿Tú crees? Bueno, la voz es algo bastante importante. De hecho. En un VTuber. O sea, tú no ves a cualquier VTuber si no te gusta tu, su voz. Es una mierda eso, ¿eh? <laughs> si te pones a pensarlo, eso es una mierda, porque hay mucha gente que no, que no tenemos grandes voces. Entonces no, no, no. No tenemos oportunidad de, de, de ser del gremio. De ser de la high society. Solo porque no tenemos voces así de, yo qué sé, de radio. De locutores. Porque yo tengo voz de, 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 de gremlin. De, de gremlin españolita. Ya está. Ya he dicho. Ya he dicho. Jiji. Ay, Brian. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Qué tal? Pues mira. Estamos dibujando, como siempre. De Techecito. Chill, de no sé ni dónde tengo la capa. No sé hasta dónde me llega. Pero... La tarea. En la tarea de la dibujación. Ch, ch, ch. Hola, John, ¿qué tal? Eres como Gizmo. Hagamos nuestra High Society. Oiga, no me lo digas dos veces. Que me creo una agencia y la lleno de casinos y de potas. Y listo. Nosotras seremos las putas. No, no. Oh, sí. no sé, no sé, Shion, no me des ideas. No me des ideas de más negocios. Por Dios. Saben que yo no puedo hablar con mis amigas porque cada vez que hablo con mis amigas empezamos a pensar en negocios y en ideas y todo y al final no puedo hablar con nadie estoy sola. Siempre a huevo, a huevo. A huevo, a ¿cómo lo llamamos? para de un buen nombre. BiCasino. Me pensar, BiCasino, no, es que algo que tenga más gancho. Vivar. 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 Mm. <laughs> mm. Como un bar. Vivar. Podríamos jugar con el. virgin. B Virgin. <laughs> B -virgin. Oh, B virgin es bastante bueno, de hecho. Bitubar, Bitubar es bueno. Bitubar es bueno. B -virgin. B virgin. es mejor aún be Virgin. Lo amo. Lo voy a registrar. be virgin. No, mira, sí. Be Virgin. ¿Qué más? Bitubar. <laughs> Ese será nuestro. nuestro. nuestro sitio de. de casinos y putas. Biputas. <laughs> no serán solo putas, serán biputas. Es que, es, o sea, ¿ustedes están viendo? ¿Por qué no puedo luego yo hablar con mis, con mis mujeres? Porque, mira, ya estoy pensando en nombres. <laughs> Vitubar me encanta. Vitubar es buenísimo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un, un pasado oscuro, lo de Vitubar. Entonces, por eso no lo podemos usar. Pero sí. Pero sí, pero sí. Muy tarde ya lo registré, oye. <laughs> Virgin Virtual Wives. Ay, es que Sion. ay puta, el USB, Shion, eh, mmm, hay que hacer algo, ¿eh? <laughs> Fuera broma, cuando estemos un poco menos ocupadillas eh, eh, que, hay que hacernos millonarias, ¿sabes? Ponemos, contratamos a unas japonesas, les hacemos el modelo y nos ponemos a ganar dinero con ellas. <laughs> ay... ¡Qué ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Welcome. ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? ¿De recomendados de Instagram, de TikTok, de Twitter? ¿De dónde viene usted? Hagamos, hagamos. Mm, genial. Explotación humana. Me encanta. Una vez me quitaron un TikTok por explotación humana. <laughs> fue muy gracioso. Y de hecho, ese TikTok no me lo devolvieron nunca. Y fue como, pero bueno, qué explotación humana que. ¿Qué os pasa? ¿Estáis mal de la cabeza? No sé, a mí TikTok me odia por algún motivo que todavía no entiendo. No sé. Las redes sociales en general. Las redes sociales. Son extrañas conmigo. Ay, Dios mío. ¿Saben qué estoy pensando? Eh, no he avanzado casi nada con, el, con este modelo. Estoy muy decepcionada de mí misma. Pero bueno. Sí que es verdad que este modelo, como es blanco y negro, tiene un poco más de dificultad. Tiene un poco más de dificultad, pero bueno. A ver, voy a hacer este mechoncito, voy a espejar y, 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 y no sé, cerrar stream o, o, o abrirlo. Abro stream. <laughs> Se imaginan. De... Bueno, chicos, y ahora cerramos... Eh, no, eh, abrimos stream, espero veros. <laughs> Las catalanas dominando el internet. Literal. Pero te imaginas. ¡Ay, Dios mío! Vi, bi, bi! Espera, espérate. Espérate. Este es un mejor nombre. Peti. Peti. Bi. Catalu. Ña. ¡Nos llamamos así! ¡Nos llamamos. pan nos dejamos así, vi Cataluña Me parece brillante, voy a crearlo, espérate Voy a crear el grupo Ay. <laughs> Ah, se ve miren, esperen, me voy a desconectar Porque esto ya se habrá cargado A ver en Twitter No <laughs> sé, sea, me parece un nombre precioso, vi Cataluña ¿Nia? Tiene, tiene sentido Dalajara, de, de paso <laughs> No sé, uno se pone a pensar en nombres Para, para grupos de youtubers y la verdad es que Te salen ideas bastante nice O oh, solo falta ser millonaria para Para, 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 para comisionar arte y todo Bueno, en realidad yo, yo no tendría que comisionar arte Porque yo también lo Ah, oh, eso es un plus Eso es un plus en realidad Que yo también riego, entonces me da un poco igual. Bueno, lo he hecho antes. Ah, sí, porque no tengo tiempo. no tengo tiempo. ¿Te imaginas ahora ponerte a hacer cinco modelos para nuevas VTubers? Vi Cataluña. Vi Cataluña. Cataluña. Sevilla. España. Oigan, ¿y si hacemos.? En realidad, sí. vi España. Y solo aceptamos a VTubers españolas. ¿Se imaginan? ¡Oh! Racistas. Racistas de mierda. ¿Por qué solo españolas? ¿Y por qué solo españolas que se pongan orejas de gato? Bueno, pues mira, escúchame, niño. Así son las cosas. Si te gusta bien y si no, pues no sé qué decirte. Pero yo, desde luego, no tengo que decirte nada. ¿De qué te tengo que dar yo a ti explicaciones? A ver. De lo que haga yo en mi vida. Es que no, no, no tiene sentido que me las pidas. En fin. Uy, se me está. Estoy divagando muchísimo, ¿eh? Estoy disociando una barbaridad. Yo creo que. No sé. <laughs> yes, un grupo. Amén. Por favor, amén. En el chat, sí o no. Yo no, Ameno, no. Díganme. Ay, Dios mío. Me estoy acordando de la pelea que he tenido con la Alexa, ¿eh? Y hay muchos de LATAM, tenemos que hacer este pop A ver, obvio, o sea, hay mucho LATAM. Esto ya no puede ser. Esto no puede ser, ¿eh? Esto no es justo. Me hace mucha gracia porque tanto la Sion como yo somos super latinas. <laughs> somos super latinas, o sea, parecemos muchas veces, parecemos más latinas que... Que españolas, pero bueno, mira chica, yo qué sé. Es que pasan cosas en la vida, ¿sabes? Y yo pues, me voy juntando, pues yo que sé, entre el Mario, el otro, el del Mazo y y al final estoy pues hablando en, en, en toda la jerga esta. ¿Saben? Y yo no puedo evitar. Yo no puedo evitar porque yo soy como una esponja, yo agarro todo. No se dan cuenta que agarro todo, oye, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho aquí? Ay, no me he enterado. Ay, Ay ¿qué ha pasado? Así que he borrado. Mm. Nice. Vale. Hey, Busca tours. ¡Vi ¡Oh! España. Ay, sí, aunque nos está contactando Vi España. <laughs> Tenemos la salsa en la sangre, literal. <laughs> la ¡Cumbia! <laughs> Ay, hablando de cumbia, me acuerdo de la canción esta de Pasión de Gavilanes de. ¡Cumbia! ¡Sabrosa! ¡Cumbia! ¡Ay, me encantaba Pasión de Gavilanes! Me lo veo otra vez, Diosito. Me la voy a ver otra vez en Netflix. Recién veo que tú haces diseños VTuers. Justo me encontré un personaje que vi hace tiempo. Así es, ¿con cuál? Se que conocer estos de los VTubers, que dan un trabajo de amor. Muchas gracias. Ay, qué bonita la Cherry. me encanta. Me encanta, ¿saben una cosa que más me gusta de, conocer, de hacer stream? Es conocer a gente tan nueva que me vienen y me dicen, Mochi, te amo. Y yo decir, mira, no sé quién eres, pero yo te amo también, ¿sabes? Y eso. Básicamente. <laughs> Básicamente. ¡Flipi! ¡Hola! ¡Hello, hello! How are you? ¿Cómo estás? Uh, Oigan, no. esta canción... Esta canción es de un anime traumatizante, ¿cierto? Díganme, contéstenme I wanna know Conocerme a mí, ojalá conocerte a ti Mario, madre mía A ti te llevo a conocer y te pongo una casa Te pago una casa o dos si hace falta me encantaría mantener a, a mis mods, fuera de broma. Me encantaría algún día poderles poner un sueldo y todo a mis bebés. Porque con lo que trabajan. Dijo que me ama. <risa> <risa> yo me amo a mí, solo a mí. <laughs> sí, a partir de ahora, yo solo amo a Sherry, ¿ok? Ok, espero que lo entiendan. Por razones de peso. Ah, no, también a Sion. Sí, cierto. Así soy con mis mujeres, ¿sí ven? Es que no se me puede amar porque yo enseguida estoy ya ahí, en plan de no, mira, mi otra mujer. Mm, Sherry, una cosa muy fiel no soy, ¿eh? Perdona que te diga. Espero que no te molestes, espero que quieras una relación abierta. Abierta de la que, tipo, que pasa gente, ¿vale? Si es una canción feliz, es traumatizante. Es de eh, eh, renta de novias. Ah, es de renta girlfriend. Ay, oh, la madre. Ay, oh, la madre, entonces sí. Para que deje de dormir en cartón. ¡Oh! Mario, ¿tú duermes en un cartón? Nunca me habías dicho que, que tú duermes en un cartón. Pues si ¿sí sigue el camino de la monogamia, ¿para qué? Oigan, ustedes ven a muchas VTubers y yo no puedo tener muchas mujeres. ¿Qué clase de, 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 de desequilibrio? O sea, o sea, eso no puede ser así. No puede ser. Yo también tengo derechos igualdades, igual que ustedes. Tampoco soy fiel, así que estamos igual, perfecto. Me encanta, maravilloso. Ya ves, ya nos vamos a llevar bien. Yo no veo tantos VTubers. ¿No? ¿A cuáles VTubers ves? No, o sea, no estoy enterada desde hace tiempo. No sé si va a ver alguna nueva. O si sí, consumes VTubers uh, inglesas o oh, así, no sé. de todo. Ah, claro que sí. Oye, lo mejor, yo siempre digo, lo mejor es ser sincera. Porque, porque así luego la gente no se sorprende. De, de repente vean que tienes ahí un montón de novias y dices, uy. No, yo te lo dije, o sea, eso es problema tuyo si no me escuchaste. Clarísimamente. Oigan, esta capa, a ¿qué le pasó? Ah, sí, está aquí. Yo peleándome con las capas. Mi peor enemigo, todas las capas. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo solo te veo y te veré por siempre. Ay, es que Huevito es el mejor de todos. El mejor. Perdona, yo solo la veo a usted y es verídico. Eso es verdad, Alex. Lo dijo desde el principio. Desde que se quedó enganchado en aquella Diana, en el Marvel. <laughs> no ganó. Desde entonces dijo: Yo solo te veo a ti, Moche, y ha seguido diciéndolo por la eternidad. Así que yo le creo. A ti, Ayunarda, Sion, Erin, eh, y de las eh, hijas me paso a saludar. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡No reí! ¡No reí! Muchas gracias, Sams. Muchas gracias por el reí. ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo? Yo estoy dibujando. Miren, miren. Mete, mete <laughs> ¿Qué tal? Me acabo de sentir tan alarado que me dio un infarto. ¿Sí? Ay, muy vital, ¿Qué pasa? Gente. No te me mueras. No te me mueras, por Dios. Eh, vale. Coño, susto me ha dado. Pensaba que era un puto escorpión. Era un gato. No era un escorpión, era un gato. <laughs> no es. No es. Muchas gracias por la rey, Crasón. Gracias, gracias. El No, Mo no More Heroes. Está jugando No More Heroes. Nice. Yo eh, me gustaría ser más gamer, ¿eh? en realidad. O sea, me di cuenta de que yo soy gamer en plan de Nintendo DS. Yo me quedé en la Nintendo DS y todos los juegos que me den anteriores los conoceré. Pero a partir de ahí, como que. Pff, Overwatch. <laughs> Ay. Hola, Jordino! ¿qué tal? ¿Cómo están? Tiene conejitos a la pupila, sí, tiene varios, tiene varios. Mire. Mire. Tiene aquí uno. Y qué otro? Y esto cuando lo riegue ¿eh? va a hacer piu, 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 piu. Y se va a mover mucho. Sí. Acabo de ver los nombres. Estos. Es que vamos a hacer un grupo, un grupo de VTubers, ¿saben? Es una VTuber que habla muy bien español. Mira, me mata cuando la gente en TikTok me dice: Moshi, qué bien hablas español. <laughs> o sea, Cataluña. <laughs> sí, elige, ¿eh, amor. Yo, a mí cualquiera de estos nombres ya me sirve. Hola, Dionisio, ¿qué tal? ya sé mi. Oye, ¿qué desco? Oye, ¿qué des? Qué bien hablas español. <laughs> Ay, no Ay, Mario, siempre oh, me hace bowling. Ay, ¿qué pasa? Que sueno. Es que sonó! Cabe ver lo que pone en el directo. Yes. No sé qué, pone Pone buenos días, creo. Buenos días. De... Ay, Yoru es aún más guapa, sin las gafas. Oh, me muero tenés hasta el logo Virgin. Virgin me encanta. Mi Be Virgin me encanta. Pero sin la E, no sé por qué. Porque no sé, es más original. <laughs> ¿Qué existe? ¿Cómo que existe Virgin? Huela a virgen de 5000. <laughs> es como después. ¿Saben que después de, de uno no tener relaciones? Stop. Esto es super off topic, ok Pero después de uno no tener relaciones Uno se vuelve otra vez virgen Cuando eres mujer Se te vuelve, se te vuelve a regenerar el himen, una cosa Tremenda Perdón por mi pregunta en japonés Tenía que hacerlo, estoy aprendiendo japonés Yo quiero aprender japonés Rendase todos She's mi novia En los siguientes 10 minutos Ya renté, oigan Me Van rentando ahí. Regenerar, no mujer, se cerrará. Eso se regenera, que es lo mismo, ¿no? ¿O qué? Si lo mismo, ¿no? No. No es lo mismo. Si es lo mismo. ¿eh? Están haciendo pensar que no. No estoy loca, sí. No estoy loca. con el copy. Ah, don't worry. Eh, Tengo algo para que las canciones no se queden. Um, en Twitch así que no hay problema no hay problema luego no, no tienen eh, forma de, de reclamar por copyright porque solo se escucha mi voz en el stream en el bot pues cómo hace lo mismo vamos a ver vamos a ver uno cuando se hace una herida en plan de te caes te partes la cabeza uno se le hace una herida ok se le hace una herida, entonces se te regenera o se te cierra. Es lo mismo, es lo mismo. ¿O qué? Pues lo mismo cuando tú ya no eres virgen, te sale una herida y la herida se te regenera. Vamos, que es... no ser virgen es como estar herido. En fin. A ver, mmm, vamos a borrar este trozo. Yo creo que voy a dejar el stream aquí, gentecilla. Vamos a dejar el stream acá. Te tengo que preguntar por DM cómo lo haces Sí, ok mm, No me acuerdo, espérate Vale, te lo digo por DM Porque te lo iba a decir por aquí Porque es algo de las pistas Tienes que en los ajustes eh, Tienes que marcar unas cosas Que luego te lo mando y, y luego En el micro tienes que marcar Que no te guarde justo esa pista Entonces ya eh, sales en los bots Vas a salir tú hablando con la nada eh, eso también aplica por ejemplo si tienes una collab lo tienes que desactivar porque si no luego estás hablando tú sola con el aire y queda muy raro como dice mario los bots parece esquizofrénica exacto por los bots luego salgo yo cantando mejor es cuando tienes de que se te escucha solo tu voz qué desastre Qué desastre en realidad. Bueno, vamos a guardar. Vamos a guardar. Vamos a la pantalla de Just y piensa. A ver a quién le hacemos raid. A ver. ¡Ay! ¡Estoy paraguaya! Aquí estoy. A ver, déjenme ver. ¿Quién está en Twitch? ¿Quién está en Twitch? Activo. Está el Rubius. Hemos reído al rubios, al rubios, al rubio. Pero no está, ¿no? Bueno, yo no le veo. Está Eco, pues yo creo que le podemos hacer a Eco, ¿no? O que ah, como está rubios. A mí Rubios os voy a hacer una cosa. A mí todos los famosos en plan Alex, el Capo, y yo Juan, eh, el Chocas, todos esos no me gustan, no los consumo ni los consumiré jamás. Pero a Rubios sí que le veo. Fíjate, no sé, me da buen vibe este señor. Ninguno, ninguno. No me gusta ninguno. Los veo, no sé. Raros. No sé. O sea, no... A ver, vamos a ver. <laughs> ya me van a sacar de, de contexto. No es que los vea raros. Es que mmm, no me llama la atención el contenido que hacen. Porque suelen jugar juegos y esas cosas. Y su sentido del humor lo veo muy políticamente correcto. Demasiado políticamente correcto. Y a mí me gusta que la gente sea así. lim Ya está. O sea, me hice las cosas bien. Me ofendo, mi problema. Y yes. así. Eh, necro es raro. Necro. Eh, a lo mejor a Necro sería uno que, que sí vería. Sí, sí. Y sobre todo es eso. O sea, mira lo que dice ah, pues Yo prefiero consumir a gente más chiquita. A gente más chiquita. Y, y ya. Es que me estoy acordando de, de un clip de Fall Hour en el que dice: Está eligiendo personaje del Pokémon y de repente eh, dice: ¿Cómo soy? Y se ve que hay un chico más moreno, uno rubio, uno pelirrojo, tal, tal, tal. Y dice: No, yo soy normal. Y yo he quedado como si hubiese dicho: No, yo consumo gente normal, la normal. El que se le vio el huevo, no. El que se le, se le vieron varias veces el huevo, ¿eh? Que lo sepas yo <laughs> Ire, mi amor, ¿cómo estás, preciosa? Feliz año. Feliz año, miren. Ire, por ejemplo, es otra de mis mujeres. <laughs> Oye, ¿cuántas mujeres tienes? Indefinido. <laughs> ¡Indefinido! ¡Oh, ¡Juanito! Oh, 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 esperen, Juanito también es mi mujer. <laughs> Juanito lo amo Con, con mi alma <laughs> ¿Cómo estás, Juanito? Eh, ¿llegas, palestrín, palestrín? Ah, ¿Llegas para el stream? Llegas para el final ya, básicamente mm, Voy a reidear Voy a reidear a Echo Que estaba en camino De eh, alcanzar el, el, el partner Y vamos a darle un push Ahí. Sí que sí Lleva rato hablando ¿Cómo? Lleva rato hablando Juanito Y yo lo acabo de ver ahora ¿Saben ¿Qué pasa? Que eh, bueno, ya no puedo decir nada porque ya he iniciado la red Pero os lo diré el jueves, lo que iba a decir. Pero en realidad, no sé. Os quiero mucho, chicos. Os quiero un montón. Os amo con toda el alma. Nos vemos. Nos vemos. La cancela. No, bebé. Nos vemos el jueves. Os amo mucho. Bye, bye, bye. Gracias. Adiosito.